I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman. Bueno, ahora ustedes le van a entregar a su hija a Guillermo, por favor, y le van a decir algo a Guillermo. Entréguense a su hija. Y ahora ustedes, papás, entreguen a su hijo con... Ahora sí, tómense de la mano aquí en la iglesia. Ya se va a cambiar, tú vas a ponerte de este lado o por enfrente. Muy bien. Llenos de alegría, por eso estamos reunidos en el nombre del Señor para esta celebración, acompañando a Guillermo y a Daniela en el día en que se disponen a celebrar el sacramento del matrimonio. Para ellos este momento es de singular importancia. Por eso acompañémoslo con nuestro cariño, amistad y oración fraterna. Escucharemos atentamente con ellos la palabra que Dios nos va a dirigir hoy. Después, como iglesia, invocaremos a Dios Padre, unidos a su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, para que acoja complacido a estos hijos suyos, los bendiga y les conceda vivir siempre unidos. Yo los recibo en la casa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Frente de la silla. Tranquila, no esté muy nerviosa. ¿O qué tiene? Los dos hijos vienen así. No va a pasar nada, nada más se van a casar.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Bienvenidos a esta celebración en la cual vamos a celebrar el matrimonio de Daniela y de Guillermo. Nos unimos a su alegría, pero no a su nerviosismo, están muy nerviosos. Vamos a darle un fuerte aplauso. Vamos a pedirle mucho a Dios para que nos disponga para celebrar este bello momento que sin duda va a quedar grabado en sus mentes y en su corazón. Nos disponemos para celebrar estos sagrados misterios pidiéndole perdón a Dios por nuestras malas acciones, por nuestras malas actitudes que tenemos a veces en la vida. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Escucha, Señor, nuestras súplicas y protege bondadosamente la institución del matrimonio, a la que tú le asignaste la propagación del género humano, para que lo que tú has unido con tu ayuda se conserve. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Se pueden sentar, vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron, ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió, ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer? ¿Serán las dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse un momento, por favor. Daniela y Guillermo, hoy ustedes van a formalizar su relación y la van a formalizar de una manera especial y sin duda la bendición de Dios. Ustedes han elegido esta fecha, no sé por qué, pero hoy 22 de abril ustedes han decidido ser una sola carne, como lo hemos escuchado en el Evangelio. Pero primero, la primera lectura es una lectura que yo escogí, que a mí me parece muy bonita, del libro del Cantar de los Cantares. Grábame como un sello en tu brazo. ¿A qué les hace referencia? A un tatuaje, ¿no? No van a ponerse gloria, ¿no? Como la canción, ¿no? No necesariamente, ¿no? Un tatuaje que hace en un cuerpo, recordar algo, traer a la mente algo. Si nosotros hacemos, si ustedes especialmente el día de hoy, hacen un recuento de toda su vida, desde hace tantos años para atrás, van a encontrar cosas que sin duda han sido un sello para ustedes. La van a tener y la tienen, sé que la tienen bien clara.
¿Qué es aquello que yo tengo bien grabado en mi mente y en mi corazón y me ha dejado un sello que no se me quita? El día de hoy, ustedes van a dejar algo grabado en su corazón. Daniela, vas a llevar en tu corazón el nombre de Guillermo. Guillermo, vas a llevar en tu corazón el nombre grabado de Daniela. Y esto es lo que van a plasmar ustedes como un sello en su corazón. Y esto se va a ir generando poco a poco. El día de hoy, con esta celebración, hagan de cuenta que es como la tinta que Dios va a poner en los libros para que se vaya formalizando el nombre de cada uno de ustedes. Y me imagino que a través del noviazgo, a través del conocimiento que ustedes han tenido, poco a poco el nombre de Daniela ha ido quedando grabando en tu corazón. No sé hasta qué letra vas. La D, la A, no sé. Igual, la G, quizás apenas vas a grabar la G, pero estás empezando a grabar el nombre de tu esposo en ti. Igual tú, Guillermo. Este nombre lo van a ir forjando de acuerdo al trabajo que ustedes tengan como pareja. Es decir, conforme se vayan ustedes conociendo, nadie termina conociéndose en toda la vida. Y vamos a seguir conociéndonos hasta que lleguemos a la tumba. Sus mismos padres han tenido toda una vida de matrimonio, los dos que están aquí, gracias a Dios, y siguen sin conocerse, hay cosas que no conocen. ¿No? Entonces, toda la vida es un proceso de conocimiento, pero el día de hoy ustedes empiezan a formalizar este conocimiento. Grábense en la mente esto. Al final del texto dice, si alguien quisiera comprar el amor con todas las riquezas de su casa, solo conseguiría desprecio. El amor no se consigue con dinero ni con algún bien y que no se puede hacer un trueque, ¿no? Te doy algo y me das amor. No. El amor se va a hacer cada vez que ustedes se conozcan, se tengan confianza y cuando generen esta confianza van a generar ustedes lo que nosotros llamamos fidelidad. Y la fidelidad no es solamente que se meta o que vea algo que no sea Guillermo, ¿no? No, la fidelidad en todo, la fidelidad en la comunicación, la fidelidad en las cosas que hagan juntos, la fidelidad en el momento de decisiones y que digan a partir de hoy vamos a hacer esto y no vamos a hacer otra cosa. En que no haya cambio de planes, es que tú dices una cosa, tú dices otra. No, porque esto muchas veces es falta de comunicación. Fidelidad es también ayuda. Sean fieles. El día de hoy ustedes van a tener un signo, un anillito, ¿no? El signo de que te seré fiel para toda la vida. ¿Sabes qué significa matrimonio? ¿No? ¿Quién les dio pláticas prematrimoniales? Tráiganmelo aquí. Matrimonio significa cuidado de la mujer. Y más específicamente, cuidado de la matriz. Por eso es que la iglesia jamás va a estar a favor de los matrimonios del mismo sexo, porque un hombre no tiene matriz, ¿no? Etimológicamente, van a ser corresponsables. Es decir, tenemos la figura de que el hombre es el responsable de la casa, ¿no? Y la mujer no. No. Y los dos. Tanto tiene responsabilidad Guillermo como lo tiene Daniela. Y los dos son de igual dignidad. Tanto tiene dignidad Daniela como tiene dignidad Guillermo. Las infidelidades no se toleran. No se toleran. Se perdonan, pero no se toleran. Respeto. Daniela, si algo te está haciendo Guillermo, llama inmediatamente a la policía.
no te dejes. Igual tú, Guillermo, ¿no? Si algo te está haciendo Daniela, no te tientes el corazón. Pero esto lo podemos evitar antes, en la comunicación. Hay que llegar a los extremos. Problemas en el camino matrimonial van a tener. No se espanten. No vale la pena ponerse nervioso ahorita. Pónganse nervioso cuando venga un problema grande. Entonces, ahorita si ya está la res, ya va a estar. Si sale cruda, va a salir cruda. Ya no te preocupes por eso. Ya no se preocupen si las flores están cayendo. Pues déjalas que se caigan. Dios los quiere aquí ahorita para que piensen, para que reflexionen y se fijen qué va a ser de su vida a partir del día de hoy. ¿Va a haber un cambio? Por supuesto que va a haber un cambio. Pero en el proceso van a irse ustedes conociendo más y más y más. ¿Quieren pedir un consejo? Están sus padrinos. Vayan con ellos. Búsquenlos. Platiquen. Generen confianza. Sus padrinos de anillos, de arras, de lo que tengan, para esto son, por eso los buscaron, porque tienen confianza con ellos, con sus papás, y escuchen la opinión de ellos. Sin embargo, no dejen que otros tomen decisiones por ustedes. Por eso dice el texto, dejará a su padre y a su madre. Es decir, solamente las decisiones las toman ustedes. Van a haber opiniones, por supuesto. Y van a saber qué opinión tomar y qué opinión dejar afuera. Estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y ante esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen y Él, que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy y les da fuerzas en el sacramento peculiar para que guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea, les pregunto sobre su intención. Daniela y Guillermo, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad sin que nada ni nadie los presione? Sí, vengo libremente. Sí, vengo libremente. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de la Iglesia? Estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos. Yo, Guillermo, excepto a ti, Daniel, como mi esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetar todos los días de mi vida. Yo, Daniela, te acepto a ti, Guillermo, como mi esposo, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme en su bondad este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y cumpla en ustedes su bendición. Y lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. Decimos todos, te damos gracias, Señor. Recibe este anillo como signo de mi amor. Y de que siempre te seré fiel. Y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Igual tú en el anular izquierdo. Guillermo, recibe este anillo como signo de mi amor.
No de mi amor. Y de que siempre te seré fiel. Y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. Del Hijo. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Las arras, por favor. Póngame las puras monedas. ¿Las puras monedas? Sí. Junta tus manos así. Cuando estés diciendo las palabras, las vas a soltar en las manos de ella. Tú las vas a poner abajo de las de él. Daniela. Daniela. Recibe también estas arras. Recibe también estas arras. Como prenda de la bendición de Dios. Como prenda de la bendición de Dios. Y del cuidado que tendré. Y del cuidado que tendré. De que no falte lo necesario en nuestro hogar. De que no falte lo necesario en nuestro hogar. Guillermo. Guillermo, yo las recibo, como prenda de la bendición de Dios, y en señal de los bienes que vamos a compartir. Reciban el libro de la Sagrada Escritura que contiene la palabra de Dios. Que esta palabra sea fuente de luz y de vida en el camino que hoy emprenden como esposos cristianos. Amén. Amén. Vas a darle un beso, por favor. Daniela y Guillermo, ustedes como esposos cristianos ya están unidos para siempre en este momento en que la Santa Madre Iglesia va a implorar solemnemente la bendición de Dios sobre ustedes. Se les ha colocado el lazo, símbolo de la unidad indisoluble, que por el amor y la mutua entrega deberán vivir todos los días de su vida. Los invito a ponerse de pie. Los padrinos, por favor, encienden sus velas del cirio pascual. Hermanos, oremos humildemente a Dios nuestro Padre, que derrame la gracia de su bendición sobre estos hijos suyos, Daniela y Guillermo, que acaban de contraer matrimonio en Cristo, y a los que unió en santa alianza con el cuerpo y la sangre de Cristo que van a recibir. Los haga perseverar en un mismo amor. Dios nuestro, tú que con tu poder lo hiciste todo de la nada, y desde los principios de la creación modelaste al hombre y a la mujer a tu imagen y semejanza, y constituiste a cada uno como ayuda y compañía inseparable del otro, de modo que no fueran dos seres, sino uno solo, enseñándonos que nunca es lícito separar lo que tú quisiste unir. Dios nuestro, tú que con un designio maravilloso consagraste la unión conyugal para prefigurar en ella la unión de Cristo y de la Iglesia. Dios nuestro, tú que has querido la unión del hombre y la mujer y has bendecido esta comunidad establecida desde el principio, con la única bendición que no fue abolida ni por la pena del pecado original ni por el castigo del diluvio. Mira con bondad a estos hijos tuyos que, unidos en matrimonio, quieren que tu bendición los acompañe. Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo, para que tu amor, derramado en sus corazones, los haga permanecer fieles en la alianza conyugal. Concede a tu hija Daniela el don del amor y de la paz, y que siga siempre el ejemplo de las santas mujeres, cuya alabanza proclama la Escritura. Confíe en ella el corazón de su esposo Guillermo, y que reconociéndola este como compañera, de igual dignidad y coheredera de la vida de la gracia, la respete debidamente y la ame siempre con el amor con que Cristo amó a su Iglesia. Y ahora, Señor, te suplicamos que estos hijos tuyos permanezcan ligados a la fe y a tus mandamientos, y que, fieles a un solo amor, sean ejemplares por la integridad de sus costumbres, que, fortalecidos con el Evangelio, sean testigos de Cristo delante de todos, sean fecundos en hijos, padres intachables, vean ambos a los hijos de sus hijos, y transcurrida una ancianidad feliz, alcancen la felicidad de los justos en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden apagar sus velas. Los padrinos del lazo pueden retirar el lazo, por favor. Vamos a darle un fuerte aplauso a este nuevo matrimonio.
Pueden tomar asiento. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, el sacrificio que te ofrecemos por esta unión sagrada, ya que eres el autor de ella, sé también su protector y su guía, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con el yugo suave del amor y el vínculo indisoluble de la paz, hiciste más fuerte la alianza nupcial para que aumenten los hijos de tu adopción por la honesta fecundidad de los matrimonios cristianos. Tu providencia, Señor, y tu amor lo dispusieron de manera tan admirable que por medio del nacimiento de los niños adornas la tierra y al hacerlos renacer por el bautismo haces crecer tu Iglesia por Cristo, Señor nuestro. Por Él, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Tú eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Pónganse de rodillas, por favor. Daniela, el cuerpo de Cristo. Guillermo, el cuerpo de Cristo. ¿Van a beber un poco del vino de aquí? Daniela, la sangre de Cristo. Con cuidado. Guillermo, el cuerpo de Cristo. Por medio de este sacrificio de salvación, protege con tu providencia a la nueva familia que has instituido y unifica en un mismo corazón a los que uniste con una santa alianza y has alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. ¡Eso! Bye.
interpretación de la de esta noche espectacular. Esta noche también nos acompañan los papás de Guillermo, de manera muy orgullosa. También se comparte con Magda. El aplauso, por favor, para Magda. Damos la bienvenida a Arisbe. Bienvenida, Arisbe. Está también con nosotros Wendy. Por supuesto, el aplauso es para Vilma. Una más de las damas, Celia. Gracias por tu presencia, Elia. Damos también la bienvenida a Hilda. Y por último, una de las damas más cercanas a la novia es, por supuesto, Miriam. Con el aplauso de todos ustedes. Señoras y señores, es momento de recibir a la feliz pareja que en esta ocasión nos da y nos hace partícipes de esta noche tan, tan especial e importante para ellos. Y al ritmo del Carnaval Putleco, están con nosotros el matrimonio Martínez Cruz. Recibimos a Daniela y Guillermo.
escucha para Daniela y para Guillermo en esta noche de su enlace matrimonial. ¡A la vida! Fuerte el aplauso, gracias chicos, un aplauso para todos ustedes también. Bienvenidos, ahora sí oficial, la gente de Chiapas, la gente de Hidalgo, la gente de Aguatlán, a es que me dijeron, ten 500 pesos y mándanos saludos, ah, no es cierto, pero aquí me apartan un lugarcito al rato, ahí está mi lugar, bienvenidas, ok. Viene mucha gente viajando por su felicidad, chicos, mucha gente que hoy, de Oaxaca también, sí, pero es que luego no traen ni mezcal, ni chapulín, ni clañuda, si quieren saluditos, ¿sí? ¿Trajeron? Hoy Kia trajo mezcal. Pues esté muy bien, perfecto. El mezcal Don Pollo. Así, ¿qué tal, eh? Buenísimo, por cierto. Bien mareado viene el conductor ahorita, porque nada más palmes el pan, se dice. Pero el aplauso para Don Pollo también, que nos acaba de invitar su mezcal. Exquisito. Muchísimas, muchísimas felicidades. Chicos, primero, mil gracias por hacer posible esta reunión de tanta gente maravillosa. Tanta gente que hoy acepta esta invitación, que hoy se suma a esta convocatoria, que hoy festeja su amor, festeja su matrimonio, festeja esta decisión, este siguiente paso después de cuánto tiempo de noviazgo, ¿como 5? ¡8! Ya era hora, muchachos. Y qué bueno. ¿Y saben qué es lo mejor de esta noche? Que ellos pudieron haber tenido una lista de 2.000 o 3.000 invitados. Y tuvieron que ir recortando, hasta llegar a nosotros. Y nosotros fuimos los elegidos. Quiere decir que para ellos y para sus familias significamos algo muy especial y muy importante. Por eso, con las palmas vamos a agradecerles muchísimo, por favor, a los novios. Otra manera de agradecer a los novios es acabarnos el guaracho, los zapatos en la pista al rato. Acompañarlos hasta que ya no podamos, hasta que se acabe el mezcal de un pollo, si no, no nos vamos. ¿Ok? Bien. Que se quede infinito sin estrellas, porque pierda yo más su intensidad. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su olor, no sería esa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú. Me importas tú, y tú, y tú.
que sí, para los esposados especialmente. Fuerte el aplauso de todos ustedes, por favor, para los esposados. Buenas noches. Pues agradezco de antemano el estar aquí presente por la nueva familia que se va a formar. Es increíble cómo a estas alturas nosotros todavía tengamos fe en el amor, ¿no? Que estemos viviendo este momento en que ellos se juran amor. Dice que el matrimonio tiene subidas y bajadas. Siempre tienen que estar juntos y más en las bajadas que en las subidas. Dice que lo bueno se defiende solo, ¿no? Yo quiero que un momento nos olvidemos de nosotros y pensemos en esta pareja que está iniciando a una vida matrimonial. Los que tenemos hogares, hijos, sabemos la batalla que se va librando día con día, ¿no? La confianza, el respeto, los valores. Entonces yo les quiero pedir a todos que vibremos en el amor para estas parejas que ahorita forma Dani y Memito. Ya es señor, pero sigo diciéndole Memito. No me hallo. Y sí, quisiera que vibremos en el amor para esta pareja, ¿no? Que Dios bendiga e ilumine su camino con bendiciones, valores y respeto. Yo les agradezco de todo corazón habernos hecho partícipe de este momento. Gracias, señor Guillermo, señora Daniela, muchas gracias. Buenas noches, familias distinguidas e invitados especiales. El día de hoy nos reunimos para conmemorar este magno evento, un día tan especial para esta hermosa pareja, que el día de hoy decidieron unir pues dos caminos muy diferentes que venían desde su niñez, desde que nacieron, y que al paso del tiempo se conocieron y decidieron unir esos dos caminos y emprender uno nuevo el día de hoy. De nuestra parte, mi esposa y yo, pues hemos sido partícipes de este noviazgo. La novia estuvo un tiempo en Miahuatlán. No sé qué tiene Miahuatlán, pero pues está presente siempre en Huatulco, ¿no? Allá en Miahuatlán no había mujeres, por eso me rodó una de Huatulco, ¿no? Y aquí el novio también tiene descendencia de Miahuatlán. Bueno, entonces decidieron unir un camino que el día de hoy empieza, decía mi pareja, con subidas y bajadas. Y este camino muchas veces las llenamos con palabras rebosantes, rimbombantes, de mucha felicidad, de apariencia. Pero el matrimonio, el camino que el día de hoy inicia, es algo muy bonito. Muy bonito porque empieza de aquí para adelante. Ya no es aquel noviazgo que pues cada quien se bañaba en su baño, ¿no? Que cada quien comía en su casa y cuando comían y todo lo que termina venían, pues era chingón, ¿no? Pero el día de hoy, pues vamos a desearles muchas bendiciones, ¿no?, a esta hermosa pareja, porque es la energía, ¿no?, es la energía que se mueve de desearles, los que estamos aquí reunidos, pues los más allegados a ellos, familiares, amigos, pues de todo, ¿no?, para que energeticemos esta hermosa bendición de lo que es un enlace matrimonial, para que ellos, ese poder superior, un Dios, pues siempre los bendiga, siempre esté presentes en su vida, al que ellos le vayan, ¿no? Sí, porque cada quien lo ve de una manera diferente, lo siente de una manera diferente, pero bueno,
ellos han decidido llevar esta vida tan hermosa, tan especial. No, ya no cualquiera se avienta un matrimonio, ¿no? No, la verdad ya no. Ya cualquiera nada más un pisa y corre, dos, tres chamacos se separan al año, a los dos años y ya. Pero no, vamos a desearles esta pareja, así como han empezado. Dice, cuando las cosas se hacen bien desde un principio, terminan bien. Entonces yo los motivo, vamos a ponernos de pie. A todos aquí presentes, vamos a levantar nuestras copas y vamos a decir salud y que este enlace matrimonial dure para siempre. Salud. Y que se oiga el fuerte aplauso de todos ustedes para toda la familia de los novios. Y en cuanto desocupemos nuestras manos, vamos a aplaudir muy fuerte, por favor, por los padrinos, por los papás, por este mensaje fabuloso, honesto, sincero, de corazón y con conocimiento de causa, por esta cercanía hacia Daniela y Guillermo. Muchas, muchas felicidades, chicos. I found a love for me, darling, just dive right in, follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were someone waiting for me. Kids when we fell.
Guillermo. Más fuerte el aplauso. ¡Que viva los novios! ¡Viva los novios! Muchas felicidades, Dani, Guillermo. No se muevan del centro de la luz. Por supuesto, a los padrinos de velación. Señor Felicitos y esposa, con el aplauso de todos ustedes, por favor. Los papás de Daniela, señor Javier y esposa, el aplauso para ellos también, por favor. Y esposa.
acompañante. Thank you.
esposo. Thank you.
señora Tule y mi esposo. Y el momento maravilloso, muy especial del pastel, fíjense, la torta de bodas o el pastel de bodas tiene un significado maravilloso, muy importante, y por eso le pedimos juntos que agarren este cuchillo siempre antes de partir, porque con esto ella y él se están comprometiendo en este matrimonio. Guillermo, que en la mesa de Dani nunca falten los alimentos. Y este es el compromiso que tomarás a partir de este momento. Dani, procurarás que Guillermo también siempre tenga a su alcance los alimentos y que este hogar siga creciendo de esa manera y que juntos procuren para que su mesa siempre tenga algo para servir. Y que así sea por todos nosotros. Contamos a la una, a las dos y a las tres con el aplauso de todos, por favor. Fuerte el aplauso de los novios. Ellas son las chicas, vienen dispuestas a maltratar al marido esta ocasión y ellas lo hacen así. Vamos, 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 vamos.
Daniela, sin el afán de darle ventaja a nadie, de todas tus amigas que ves ahí como que ya te preocupa el asunto, pasaron tres rifas, ya pasó el último tren, y como que nada, ¿a quién le diría así como que a quién tenemos que pasar un poquito al frente? ¿Qué dices tú? Como que a quién quieres cambiar, compadre, padrino, primo, a Wendy, ¿quién es Wendy? Por mayoría de votos, mamacitas, dicen que ya nos estás preocupando. Aquí. Los santos ya están vestidos, tú tranqui. ¿Quién más? ¿Dani? ¿Ellas también? ¿O alguien más? ¿Quién dice? Yo sé que hay más, ¿eh? Hay caras así como que me escurre este marido. ¿Quién? Tú dime. Le está pensando como que hay tantas que no sabe quién pasar, dice. ¡Nancy! Sí, Nancy, ahí están. Las rosaditas mero aquí enfrente, ok. Bien, listos. Ok, chicas, con todo el entusiasmo, por favor, como si de veras quisieran casarse, con todo, por favor. Ok, listas, señoritas, porque todas son señoritas, ¿verdad? Bien, eso chinga. ¿Lista, Dani? ¿Lista, Dani? Lista. Música, ponme algo primero para que muevan lo movible, si no, no hay ramo, ¿ok? Listo, muchachos, vamos a ver qué tan aptas están para casarse. Si hay movimiento, se casan, si no, no. Madrina, ¿ya está desesperada, Madrina? No, ya quiere ramo. O usted ya quiere marido, como usted quiera, ¿eh? Mire, nada más porque usted me cae bien, vamos a estrenar compadre, chingue aquí. Eso. Ahí está. ¡Listo! ¡Música! ¡Maldición! A ver, aquellas que facturan, ¿cómo se hace esto? A ver, ¿qué decía? Poner el ejemplo y por qué no se casan, muchachas. La madrina lo mueve, lo hace. Ahí, vueltita, abajo, abajo, la rodilla. Ay, alto, dije. Los pedillos, dice. La rodilla. Madrina, ¿todo bien? Sí, porque queremos que llegue caminando a la boda, ¿eh? Caminando, la queremos. Ok, ya vieron, chicas, las demás como que no les vi enjundia, ¿eh? Tía, la estoy viendo, tía. ¿Eh? Así que le echa ganas o le echa ganas, tía. Ok, ¡música, maestro! Y dice... ¡Una mano, dos, a tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, vueltita, música. Ahí está. Y uno, dos, cinco, seis, siete, ocho, ramos. No, a ver. Encomendándonos a Santa Cecilia que está allá, por favor. Todas para allá, porfa, para que les llegue marido, muchacha. Nancy, para allá, Nancy. A eso, chica. Es nalguita, aquí si no hay nalguita no hay ramo, ¿ok? ¡Música! Uno, dos, la tres, la cuatro, la cinco, seis, siete, ocho, ¡ramo! ¡Eso, Nancy! ¡El aplauso para Nancy! Ya se puede ir, muchas gracias, así con esa actitud nunca se van a casar. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido.
esto, por favor. Guillermo, ella es Daniela, es tu esposa. Y Guillermo consigue a la amiga de su esposa y lo hace así. Así. Si las mujeres gritan, Guillermo se quita la ropa. Alto, Guillermo, espérame, por favor. Alto, alto, DJ, por favor. Memo, ven para acá, por favor. Nenes, ustedes no pueden ver esto. Es clasificación C. Papás, papás, vayan con sus nenes, por favor, llamen a sus niños. Usted ya está grandecita, puede verlo, no se preocupe. Ah, ok, pensé que también sabía, iba con su papá. Mira, está hasta grabando, está. ¿No? Luego mañana te hacen viral, hermosa. Tú quieres seguidores, ¿verdad? Para TikTok, dice. ¡Ándale! ¡Ah, estamos en vivo! Oye, prepárate entonces porque va a subir el rating, mi amor, ¿ok? Pero dile la morbosa de tu mamá que grabe ella, no te mande a ti, dile. Ella quiere un video del mariachi encuerado, ¿verdad? ¡Ay, tía! Lo veo que me sigue grabando todo esto, mañana me sube de redes, ok, no. Bien. Chamacos, ¿cómo vieron esto de que hizo Memo así como tan rápido y como que ya va y como que sobres todo? A ver, aquí se ve un experto, aquí el tío se ve como que esa sonrisota de malo. A ver, ¿cómo vio aquí a Guillermo? No, muy acelerado. Muy acelerado. O sea, le faltaron pausas en el asunto, ok. Que mantenga la calma. Ok. Acuérdate, Memo, dice tu padrino que no corro, no grito, no empujo, mantengo la calma, ok. Bien. Aquí alguien que se esconde, que está grandote, que se ve que... ¡Ándale! ¿Qué onda? ¿Cómo vio el Memo? Muy rápido, muy rápido. Era aquí algo más... ¡Seductor! ¡Seductor! Oye, si fueras teacher y le tuvieras que poner una calificación al Memo, ¿como cuánto se ganaría? ¿Del 1 al 10? ¡4! ¡Ay, manito! ¡4! ¡Ni en el kinder te fue tan mal, manito! A ver, al chico oaxaqueño que sí hizo caso de la vestimenta de hoy, todos los demás no leyeron la invitación... O no les llegó y se colaron, pero aquí sí está el invitado que sí hizo caso. ¿Cómo, cuánto le pondría de calificación? Un 50%. Un 5. Que no sube a 6, Memo, no te emociones, ¿ok? ¡El chamaco! No le hagas un señor.
señor camarógrafo, tranqui. Fíjate, hermanita, esto es solo como un poquito de lo que ocurre en las noches de bodas, ¿sí? Ya te vas a ir enterando poco a poco, ¿sí? Al muchacho ya le vendimos un libro y un video de cómo puede aprender para lograr. Tú no te preocupes. Ok. Los presentes, ya les vine yo a cantar en esta bonita boda, pa' ponerlos a bailar. Pido su atención, señores, y que su emoción se note, porque van a comenzar los versos del guajolote.
se las vuelvo a referir. Alrededor de un mogote, el que baila el guajolote tiene cara de coyote. Ese rico mezcalito salió de las verdes matas, si no lo tomas chulito, seguro para las patas. Desde mi Aguatlán yo vengo bailando estos sones, ahí le dejo los cigarros, pa' toditos los gorrones. ¡Qué contento está el novio! Porque ya encontró mujer, ahora sí ya se chingó, ya tiene a quien mantener. Qué triste se ve la novia, como que quiere llorar. Uno se come en el mole y ella lo va a desquitar. Que el novio se fue a la leña y agarró un huitlacoche. ¿Qué va a hacer la pobre novia con el pájaro en la noche? Ay, mamacita querida, mi mujer ya me pegó. Anda, ve con el hijito, que no esa te gustó. Ese guajolote es muy grande, pero para el padrino es poco. Lo que le vendrá quedando es un pedacito de moco. Este rico mole mi aguateco, cómanselo con confianza. No se preocupen, señores, este no afloja la panza. Las tortillas que les bailan son del mero Miahuatlán, hechas a mano, señores, y cocidas en comal. Ese pan que están bailando lo hicieron con mucho esmero. Lleva huevo de gallina y sudor del panadero. Esa linda guajolota todo lo tiene bonito.
nada más la pisa el macho, ya sale con un culito. Miraron al padrino, yo lo miro muy contento, nomás pela los ojotes como gavilán hambriento. ¿Y qué dijo la madrina? A mí no me hicieron verso, cuando vio lo que bailaban, hasta estiró su pescuezo. Si es que algo no mencioné, de lo que ahí están bailando, entreguenlo luego, luego, ¿qué es lo que están esperando? A toditos los presentes, no les digo hasta mañana, le voy a pedir a los cantantes que nos pongan una diana. Y que se oiga el aplauso de todos ustedes, de todos los invitados, que se oiga el aplauso.